Desde las 6 de la mañana, 06:30, con la corroboración de tránsito, estuvimos realizando los cortes por inmediación a la legislatura de la provincia, cortes que ya fueron anticipados, ¿no es cierto?, como lo veníamos haciendo años anteriores, antes de la pandemia, para asegurar, digamos, que se lleve todo el acto sin inconveniente. No obstante, bueno, tengo que informar, dos policías lesionados. Estaban realizando contención en las vallas. En un momento la gente que estaba acá agolpada, manifestantes de diferentes organizaciones sociales, intentaron volcar las vallas. El personal policial los impidió y bueno, fueron agredidos. En estos momentos están siendo atendidos en el hospital San Roque, en La Guardia, y bueno, luego serán derivados si hace falta. Uno de los efectivos recibe un golpe con un elemento contundente en la nariz, creería que es el más delicado, creería, y el otro efectivo la mano. Así que bueno, realizarán la denuncia correspondiente y daremos participación al fiscal de turno. ¿Identificaron a estas personas que agredieron al personal policial? Bueno, todo el desarrollo de estos inconvenientes fueron todos filmados, hay testigos, hay pruebas, el examen médico, todo yo voy a poner a disposición del fiscal para ver qué medida adopta al respecto. ¿Hubo detenidos? No hubo detenidos. Policía de la provincia, únicamente, como habrán visto ustedes los medios de comunicación, nos dedicamos a contener. No obstante, la intención de ella era avanzar, tirar las vallas y avanzar hacia lo más cerca posible de la legislatura. Lo impidieron los efectivos policiales, pero el resultado fue eso, dos efectivos pues lesionados.